En pantalla. Pamela Díaz siempre dice que ella es seca para el fútbol, que sí, es buena, qué sé yo. Bueno, ayer la quisimos poner a prueba. Fuimos con ella a un entrenamiento del equipo femenino de fútbol de Colo-Colo. En el mismísimo Estadio Monumental, Pamela Díaz se puso la camiseta de Colo-Colo y entrenó con ellas. ¿Cómo le habrá ido? ¿Cómo la para? ¿Es buena o no es buena para el fútbol? Todo eso en esta nota. ¿Cómo la para? Hola. Hola. Llegamos. Mira, por acá mejor. ¡Qué sueño! Estamos en el Estadio Monumental. Y mira, sí. Pamela Díaz, que anda con vestido largo. Se usa sus chuteadores. ¿Vas a entrenar hoy día en el mismísimo Estadio Monumental? Con temor a la gente de esta, porque hay muchos que estarían pero soñando estar aquí. Acá, mira. Cállate. Es Fierro, Jadán Salazar. ¡Pare! Este es el estacionamiento de los futbolistas. Yo aquí estuve casi 10 años. ¿Por qué? Porque aquí jugaba mi ex marido. Después de tanto tiempo, me conoce desde que yo era. Desde Potrillo. Sí, ¿por qué la conoce desde chica? Porque volvía con un grande de nosotros. Sí. ¿Y ahí que la conoce? Sí, 20 años. Más o menos. ¿La entrega oficial entonces? La entrega oficial de la implementación de nuestro equipo. La camiseta de entrenamiento. Ya. Las calcetas. Ah, cállate, Juniors. Un short. Como todo, la jugadora, su canastito, después entrega su canastito y la pelota para que le haga goles a la señorita Endler. A ver si eres capaz. Soy seca. Yo si hubiera sido futbolista, soy igual que esa de Estados Unidos. Muy linda. A ver, estarían todos enamorados de mí. Hoy día vas a entrenar con el equipo femenino de Colo-Colo. ¿Estás preparada? No, pero yo voy a hacer todo lo posible. Nos has dicho a nosotros siempre que tú juegas, que tú sabes jugar, que tienes un equipo, que eres buena. No, buena. Soy del montón. Bien. Quiero pipí de nuevo. ¿De nuevo? Es que yo tengo. No, vale. ¿Qué hago? ¿No querés pipí? Ya, ¿qué haces? Pero no se bañan porque igual me voy a cantar. Canten, voy a cantar un poco con pipí, ¿ya? ¿Cómo? Oye, ¿cuánto tiempo llevan acá en Colo-Colo? 4 años. Y yo... ¿Tú uno? ¿Y qué esperanza van a ir para afuera? ¿El día de mañana? Sí, eso espero yo. Sí, igual soy chica, así que de más. ¿Equipo que les gusta? El Colo. Nah, digan la verdad. No, el Colo. Ah, no está mintiendo. Dile la verdad al tío. En mi casa, si paso acá. ¿Sí? Yo tengo, ¿cuánto más que ella? ¿20 años? No, pues. Si ella tiene 15, yo tengo 35. ¡No! ¡Ay, mentira! Niña, yo la conocí en la edad de ustedes. Era crispa. ¿Era qué? ¿Estaba más flaca o más gorda que ahora? Está más delgada ahora. ¿A dónde la viste? Antes estaba más flaca, Gaya. Pero no era pelo light. Y ahora tampoco. Pero... ahora con... ¡Ay, está bonito el estadio! Grábame esta. Va a ir al ángulo. ¿Aquí? Sí, ahí va. La hiciera, ¿te imaginas? ¡Ah! Eso quería que grabara. Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! Tengo fe. ¡Déjale! ¿Estás bien? Muy bien. ¿En serio? Sí. ¿Qué ya, es que ya llegaron las jugadoras? Cacha, pues está otro gigante. Entonces, necesito que estés bien, que rindas. Pero no los voy a dejar en vergüenza, espérense nomás. ¿No nos va a dejar en vergüenza? Intentaré. Tanto tiempo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Hola, niñas. Hola. Ahora sí que tienes que hacer. Estaba aquí entrenando. ¿Estoy en el suelo? ¿Cuánto el profe todavía no llega? ¿A qué hora va a llegar el profe más tarde? Pero sí, ellas te van a entrenar. ¿Ellas te van a entrenar? No, porque ellas no me van a entrenar. ¿Ellas te van a entrenar? No, porque lo voy a pasar mal, porque ellas se van a aprovechar de mí. Pero si tú supuestamente estás preparada para entrenar. Por supuesto, físicamente estoy mejor que ellas. Ok. Por favor, pues. Ya. ¿Cómo lo hacen? ¿La idea es ir todas coordinadas? Es que me cuesta. Para adelante, muy bien. ¡Ahora, con todo!
Sí sé, ¿qué te creí? Cacha, mira que me veo linda. No se rían. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Acá. ¿A quién a mí? ¿A quién a mí? ¡Tíramela! ¿Cuántos somos? 2, 4, 6, 7. ¿Qué pasó? Camila, ¿tú sabes qué? Que el entrenamiento es serio. Nosotros somos muy serios. Hemos ganado 10 títulos, una Copa Libertadores. Entonces, menos bla, bla. Y más pelota, ¿te pinto? Odio. Vamos. ¿Qué es esa señora? ¿Por qué me está molestando? Ya, pero cálmense, como tan fuerte. Yo no le puedo pegar así, me da miedo. Se me puede quebrar una uña. Si ustedes se van a reír de mí, no vamos a jugar. Ahí sí, ese mismo voy. No sabe cómo lo hizo. Ya vamos a jugar un partido ahora con mi amiga al tombo. Un, dos, tres. ¡Sachi! ¡Sí! ¡Sachi! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Coro, coro de Chile! ¡La, la, la, la! ¡Se le fue! ¡Bien, equipo! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Vamos ganando! Quiero decir también a todas tus compañeras muchas gracias. Les quise demostrar que soy seca. ¿Les vieron? Sí. ¿Lo pasaron bien? Sí, gracias a mí. Se rieron de mi harto. ¿No has visto una clase de fútbol? Sí. ¡Oh, qué amorosa tu parte! Oye, agradecer de dar a toda la gente de Colo Colo, la buena onda, la Marce que estuvo con nosotros. Y decirle a la gente que vengan a verlas, cuéntenle un poco. Sí, jugamos todos los fines de semana, sábado, domingo acá, en el Monumental, la entrada es gratuita, así que están todos invitados. Necesitamos más apoyo al fútbol femenino, chiquillos, para que vean. Son todas guapas como nosotros, ¿ven? Lindas, divinas, pueden venir a vernos. Así que me despido con... ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estadio! ¡Qué lindo estadio! ¡Qué lindo el estadio, de verdad! ¿Y cómo es la parada de peso? No, porque me perjudicaron. ¿Te perjudicaron? ¿Quién? ¿El Nico? Sí, el Nico. ¿Por qué? Porque el Nico. ¿Con producción? Sí. Yo iba a una nota seria. ¿Ya? Y al final la gente va a creer ahora que no sé que no cuál sabes jugar. ¿Tú escuchas que se mofaron de ti? Sí, o sea, no puede ser como la verdad de la jugada. Yo encuentro lo mismo. Sí. Mira, ese pasito con Alexis, ese pasito como Alexis, tú se lo... Y eso, traté de levantarla, lo más posible, para que pareciera que juega, que es súper buena, porque en realidad al lado de la chiquilla... No, pero se mandó un golazo la Pame, se mandó un... Y ahí no meditaste. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién fue? Sí. Pero no me decís que el Marcelo Bielsa. ¿Dónde tripleaba? Mira cómo me paro en cancha. Mira. ¡Pégale! Así yo ¿cómo me paro en cancha? Sí. Oye, de lo único que estuvo preocupada toda la tarde fue de sus uñas. Eso. Es que tengo un problema. No me había cortado la uña. ¡Oh! ¿Tú sabes? ¿Es necesario tanto detalle? No, porque uno cuando usa uñas de colores, ¿ya? A veces yo la dejo crecer por los brillitos. ¿Para qué? ¿Para que el brillo se vea más grande? No, porque me gusta la uña más larga y se me ven los pies deshinchados. Un buen consejo para la señora. o sea, con la uña grande se ve el pie flaquito. No, pues se le ve más estilizado. Más estilizado. Sí, pues te... No, pero es que puedo tocar, pero lo que pasa es que con el topero, el pie, el botín es mucho más duro. Tienes que usar un duro más. Pues. Entonces estaba así el botín y me tiraba la uña para abajo y decía, ¿qué dolor? Un zapato para el pie y otro para la uña. Pobre sí, Fernando, tener... rajuñáis. No, porque tengo la uña de mentira también. ¡Ah, no! Sí, pues. ¿Qué
parte de tu cuerpo queda en la cama cuando tú te acuestas? Porque yo veo que se sacan las... ¿Qué es lo que llega de verdad? Se sacan esto, se saca el otro. Todo lo mío está acá. Ah, ¿qué te toca? Porque no puedes... Acuérdate que en Viña contáis que las pestañas las dejáis en la muralla. A eso me refiero. No sea ordinaria. ¿A las pegáis? Es que... Lo que pasa es que una vez dormí con las pestañas. Ya, y me amaneció una pestaña aquí, ¿cachai? Y otra como por la oreja para el lado. Entonces yo dije, no, puedo hacer esta cuestión. Una ordinaria, ordinaria. Entonces tú te sacas... Entonces un día me hago así, ¡ah! ¡Wow! Y tenía la pared al lado. Y nosotros justo fuimos a grabar al día siguiente la pieza y de verdad lo corroboramos. Las pestañas pegadas en la pared. Exacto, para que no se murieran. Por eso preguntaba yo qué es lo que se saca. Pero no las vuelvo a ocupar. Ah, ya, pero te las sacáis y las botáis en el baño. ¿Cómo las dejáis pegar en el muro? Ah, en ese caso, estaba muy cansada. La gente de ese hotel feliz con mis pestañas. No, imagino, llegaba la pobre. ¿Y si se despierta la noche te pone las pestañas? Lógico. Entonces va al baño y se... No, pero yo una vez, yo no sé si puedo contar esto, pero bueno, lo voy a contar. Bueno, luego, una vez, no sé si puedo, pero lo voy a contar. Sí. Cuando estaba como Lola, estaba en mi mejor momento. ¿Qué edad era eso? Ver, el año pasado. Pero no tenía, fue en 2008. Ya. Tenía cuerpaz. Y me puse extensiones, ¿cachai? Sí. Extensiones largas. Me puse pestañas, me había puesto recién las pechugas. Yeah. O sea, andaba, pero mejor top. Y mi uña acrílica también me gustó. Todo. Después yo se lo muerto a un chico. ¿Por qué? Con se lo muerto a un chico, yeah. Un chico que estaba ahí. ¿Era un chico de porte? Era suelta en ese tiempo. ¿O era chico de...? Un chico que yo le digo de cariño. ¿O de edad? Un lolito. Un joven. Pero es nada. Yeah. La cosa es que le iba a hacer el amor y decía, ¿qué hago? Porque me ven tan linda. Y después, ¿cómo iba a amanecer? Sin las pestañas, sin el pelo, no podía, po. Claro. ¿Dormiste con todo? No, con dormí todo. Mucho. No dormiste. No dormiste nada. No, pues, aparte que yo duermo maquillaje. Ah, ya, por si acá. No, porque nunca me he sacado el maquillaje, tengo buena piel, pues yo sé que el día de mañana tengo que mi mamá tiene buena piel, entonces como soy morenita, la verdad las cosas, la piel me queda maravillosa. Y digo, ¿qué hago? Porque después todo despertaba y decía que mi mujer... ¿Y la puta parecía el manto sagrado? Yo sí, porque todo maquillado. No, como que de lado, como una santa. Lado, chiquitita. Casi virgen, así. Ah, ya, muy bien. Y después en la mañana despertaba y me veían igual, pues después lo tenía loco, porque decía que mi mujer más hermosa, maquilla, pestaña, pelo, todo. Ah, ¿tú te despiertas así como está ahora? Como las venezolanas. ¿Sí? Bueno, ¿y en esa oportunidad? Yo creo que las venezolanas, algunas de ellas, así que yo he trabajado con ellas, yo les digo, tú no duermes. ¿Sí o no? Porque, no, ¿en qué minuto duermes tú? Pero ahí están hablando como cubana. Porque también traje con una cubana. Ah, también. Que había salido. Y yo le decía, Raquel, ¿en qué minuto tú duermes? Ah, no, yo me despierto así tal cual. Pero duermo es verdad. Así. Y quiero ver esa jugada. Aquí está, por favor. La jugada. Mira la jugada. Mira la cara. Ahí viene la cara. De las piernas, Pamela. Cállate, mira, papá. No, las dejaste pagando todas. ¿Por qué le dice, güey? Centro, pecho, pum. Pecho, bien. ¡Golazo! ¡Golazo! Ellas me tocaron. ¿Y después de todo eso, qué la insultó? Porque casi me pegó en un pie. Y después de todo eso dices que te dejé mal en la nota. No, porque la gente, hasta ahí vamos bien, no le explico mal a la gente, porque la gente se está sintonizando nuestro programa en este momento, va a ver esa jugada y decir que soy extraordinaria. Oye, ¿cómo paraste la pelota de pecho? Mira, mira esa niña, mira. ¡Pa! ¡Increíble! ¡Qué golazo! Yo caché que un día de verdad paré la pelota, casi me soltaron los dientes. Te lo juro. Estábamos jugando una liga y una galla me tira la pelota y yo dije yo, ¿qué hago? Estaba toda una liga mirándome, había muchos hombres. La paro o no la paro, y venía la pelota así, dije, ay, me lo voy a pegar con los dientes, se me va a salir la placa, la voy a pegar con una pechuga, se me va a salir un pecho, ¿qué hago? Y todos están pensando que la pelota venía alta, y todos mirando. ¿Qué pensaste? ¿Cómo se te ocurrió la cabeza? Pero es que era de cámara lenta. Era la pava, la saca, ¿cachai? Del arco, y me la pega aquí, y yo así, ¿qué hago? Ahora voy, pues me voy a reventar una, que adelante la gente no puedo quedar mal, porque la fiera. ¡Ay, no! Y caen mis pies, y doy el paso y hacen un gol. ¡Cállate! Tenemos una historia que a ti te no me llamen para la selección. Que tú tuviste ahí con...